viaje, bienvenidos a esta nueva aventura por Boyacá. El día de hoy nos encontramos sobre las estribaciones de la cordillera oriental a más o menos 2.900 metros sobre el nivel del mar y nos encontramos en un amplio llano que recibe las aguas del río Guayas y el río Teatino. Así es. Y que su arquitectura remarca la historia de un pueblo durante muchos años. Bueno amigos, el día de hoy nos encontramos en el lindo municipio de Genesano en Boyacá. Vamos a reseñar este lugar, vamos a contarles unos datos bien interesantes, además de contarles que tiene lugares arqueológicos muy importantes y también es importante por sus atractivos turísticos. Así que acompáñenos en esta aventura por Genesano Boyacá porque va a estar muy, muy buena. ¡Vamos! Para hablarles un poco más acerca de este pueblo de Genesano Boyacá, de primero les contamos que es un pueblo colonial. Hace parte de esa red de pueblos de Boyacá donde podemos encontrar una arquitectura bellísima, como les estaremos pasando algunas tomas por acá. Y bueno, podemos avistar este tipo de arquitectura sobre todo en la zona central de acá de Genesano Boyacá. Y bueno, ¿cómo hacemos para llegar a Genesano desde Tunja? Es muy muy fácil. Tomaremos la vía que nos lleva por el municipio de Soracá y tendremos que dirigirnos hacia Ramiriquí. Antes de llegar a Ramiriquí encontramos un puente que es muy conocido, se llama Puente Camacho. Muchas personas ya saben que lo utilizan para dirigirse hacia Bogotá, otras personas que vienen de otras regiones del departamento. Entonces básicamente es lo que tienen que hacer, llegan a Puente Camacho, cogen hacia la vía que es Genesano-Tibana y aquí llegan a este hermoso pueblo más o menos a 5 minutos de ese puente. Anteriormente existía un templo llamado Baganique, el cual era un templo de adoración al sol y un centro religioso. Este templo era muy importante para ellos y pues en su tiempo fue quemado y saqueado, entonces no se encontraron muchos rastros de este. También en el actual casco urbano se encontraba un cementerio muisca y se encontraron diferentes tunjos de oro, que para los que no saben, un tunjo es como una figurita de estas, como se pueden ver acá. Lo construían en oro y esos tunjos tenían formas de animales o de personas. Este, en este caso, tiene forma como de un cocodrilo. Mira, sí. Tiene forma como de un cocodrilo. Pero bueno, podemos avistar aquí en el parque principal muchos otros más tunjos de diferentes formas, sobre todo de animales y de personas. Exacto. Y pues ustedes entenderán que para ellos en este momento y para las actuales personas, el oro pues es de gran representación en valor. Entonces pues fue saqueado. ¿Sí? Sin embargo, gracias a sus hallazgos que se tuvieron, las personas de acá del municipio tuvieron la valentía de darle como valor y vivenciar todo lo que en algún momento pues, se encontró. Como se pueden dar cuenta, ya encontramos a Nonceta y a Goranchachá, nombres muy, muy extraños, pero ellos tuvieron un gran valor en ese tiempo, en esa tribu muisca. Entonces, por eso es muy importante y su parte principal como tal nos muestra un poco de jeroglíficos, como se pueden dar cuenta, demostraciones de la antigüedad y todo para poder aumentar y darle a conocer a las personas la historia de este lugar. El municipio se ubica en el departamento de Boyacá y limita por el norte con Boyacá, Ramiriquí, Tibaná y Nuevo Colón. Su extensión es de 59 kilómetros cuadrados, su clima ronda entre los 12 a 18 grados centígrados y tiene una población de aproximadamente 8.000 habitantes. Su economía principalmente se basa en el cultivo de caducifelios, que hace referencia al cultivo de manzana, pera, ciruela, curuba y frejoa y durazno, además de ganadería, cultivos de papa, maíz y arveja. Tanto es la importancia de esos cultivos que hay un monumento a la pera. Genial, ¿no? Ya les mostramos más. Algo más que cabe resaltar de este bello pueblo es que su parque es considerado como un bioparque. Aquí podremos tener una conexión con la naturaleza y las raíces de los pueblos antiguos, gracias a sus diferentes representaciones y las muchas plantas que vemos por lado y lado. También es importante que sepan que este pueblo en algún momento fue considerado como el pueblo más bello de
todo Boyacá. Más exactamente, esto ocurrió en el año de 1999. Bueno amigos, como ustedes saben, nosotros no podemos dejar perder ni un solo lugar en un pueblo tan hermoso como lo es este que tenemos acá. Así que vamos a ir a conocer diferentes atractivos turísticos que encontramos en el internet. Entonces, ¿cuáles vamos a ir a conocer, amor? Bueno, Jerezano nos muestra muchos lugares, la verdad, que son como llamativos. Hay uno que realmente tiene un nombre muy curioso y es un puente llamado Los Recuerdos de ella. La verdad está curioso el nombre y vamos a preguntar por qué el nombre. Vamos a conocer la Avenida de los Bugambiles, que es muy famosa aquí en Jerezano. Y también vamos a realizar una caminata llamada la Caminata de Agua Blanca. Pues sí, es posible, sí, claramente. Es posible. Porque, ¿qué pasa? Perdón que te interrumpa. ¿Qué pasa? Que nosotros investigando por internet no encontramos realmente mayor información acerca de este municipio y sobre todo de la parte econatural. Y ustedes, como saben, a nosotros nos encanta ir a tener ese contacto estrecho con la naturaleza. Entonces vamos a intentar ir a buscar una cascada que se hace por medio de una caminata que se llama Caminata de Agua Blanca. También hay un monumento muy famoso aquí que es el Monumento a la Pera. ¿Sí? Este lugar, como estábamos mencionando hace un momento, es muy muy representativo en todos los cultivos de frijol, durazno y demás, ¿sí? Entonces hicieron un monumento de la pera. Vamos a ver si lo encontramos y se los vamos a mostrar porque la verdad es imperdible. Acompáñanos. Compañeros de vía, les presentamos nuestra primera parada. Este es el puente de los recuerdos de ella. Paula ya estuvo preguntándole a una persona por acá de la región, pero no saben. La gente no sabe por qué es. Debe tener su historia y debe ser muy curiosa. Y bueno, debajo de este puente tenemos al río Jerezano, como pueden ver por acá. Un río muy bonito, nos dimos cuenta de que sus aguas están muy muy limpias y queda muy cerca, queda 5 minutos de donde estábamos anteriormente, que era el centro de Jerezano. Entonces, para la gente que quiere disfrutar de unas ricas aguas, pueden venir acá, porque como pueden ver, por ahí hay gente que se está bañando y debe estar muy, muy rico, sobre todo en época de verano. Recomendadísimo. Excelente. Vamos a dirigirnos ahora, creemos, hacia la parte de los Bugambiles o hacia la Caminata de Agua Blanca. Acompáñenos. Compañeros, vamos a hacerles una actualización de lo que ha pasado acá en Jerezano. Imagínense que nos fuimos a buscar el patio de los Bugambiles o la avenida de los Bugambiles. Imagínense que hablamos con una señora que nos dijo que lo acabaron, o sea, ya no está. Vamos a estar poniendo unas imágenes de cómo se encuentra actualmente y pues realmente ustedes podrán evidenciar que no hay nada de lo que se encontraba en el pasado. En el pasado supuestamente había una calle completamente adornada de bugambiles, tanto por la izquierda, por la derecha, era súper, súper bonito, pero bueno, en esta ocasión no podemos mostrárselos. Y también íbamos en camino hacia la cascada. Ustedes dirán, ¿por qué están acá? Porque estábamos almorzando y por ahí pasaremos unas imágenes. Y bueno, íbamos hacia la cascada y le preguntamos a una persona cómo llegar y nos dijo que en estos momentos no valía la pena, que él todos los días tenía que ir a llevar personas por allá o a niños y que él pasaba todos los días por allá. Y me dijo, la verdad, muchacho, no se lo aconsejo, no vaya por allá, es a perder el tiempo, está completamente seco, no se va a ver bonito, no se va a ver nada, ni para que lo conozcan, digo, la verdad no vale la pena. Entonces dijimos, pues, si está seco, si de pronto no hay como formas para ir fácil, sí, dijimos, ¿para qué vamos? Sí, ¿para qué vamos? Tenemos que desplazarnos como 40, 50 minutos desde el pueblo, entonces no es tan fácil, también es puro destapado. Entonces dijimos, por esta vez le debemos a ustedes la ida a la cascada, que ya sabemos cómo se llama La Chorrera, para que pregunten, de acá a Jerezano. Sí, compañeros, también queremos como hablarles un poco que nos ha pasado muchas veces esto. Sí, muchas veces vemos en fotos, en internet, buscamos lugares, vemos, uy, súper bonito, vamos allá, y nos pasa que nos encontramos con la realidad, ¿sí? De que no siempre está como uno quiere, y eso es de viajeros. Sí, hay que aceptarlo, no frustrarse, uno no ponerse como a no agradecer como ese tiempo de camino, porque uno dirá, pues tantas horas de viaje, pues en nuestro caso fue como 40 minutos. Pero igual muchas personas como que se sentirán frustradas porque pues el viaje y todo eso para no encontrarse con lo que querían. Sí, pero eso es de viajeros, realmente eso es de viajeros, es de vivir la experiencia. Al igual almorzamos rico acá a la orilla del río, conocimos igual un nuevo municipio de Boyacá. Entonces pues nada, agradecer, y sin embargo pues en alguna otra oportunidad se hará que podamos venir a conocer la cascada.
en alguna otra oportunidad, ¿cierto? Así es, amigos, sí. Lo importante es ser agradecidos con lo que se tiene a nuestro alrededor, ser agradecidos de los lugares que podemos conocer, que tenemos salud, que tenemos vida y que en el transcurso del camino llegamos bien y sabemos que vamos a llegar nuevamente bien a nuestro próximo destino, que será Tunja. Y bueno, compañeros de viaje, esperamos que esta nueva aventura por Boyacá les haya gustado, les haya fascinado. Esperamos que hayan conocido con nosotros Genesano Boyacá. No fue mucho lo que pudimos hacer porque pues diferentes cuestiones, pero no importa, lo importante es que la pasamos bien, que conocimos un nuevo municipio, porque la verdad no lo conocíamos. Yo había venido pero hace mucho tiempo y pues ya no recordaba cómo era. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, darle en el botoncito rojo, dejar su like, comentario, todo lo que quieran. También seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, para traer más travesías por Boyacá, por Colombia y pronto por el mundo. ¡Chao, chao!